Mi nombre es Hugo Taborda, soy papá de Iván Taborda. Mi hijo hoy se cumplen 2 meses del fallecimiento en un accidente vial frente a la fábrica Misahuac. Fue a la noche y hoy, apoyados por los padres de Brian Godoy, caminamos pidiendo justicia por Iván, por Brian. Y por Iván nosotros lo que pedimos es testigos que puedan establecer y decirnos cómo fue la dinámica del accidente. Nosotros queremos saber qué pasó, cómo fue. Si bien hay testigos que se han presentado han hablado a través del 911, pero solamente hablan del después que pasó el accidente. No hay nada que aclara cómo pasó. Él, su hijo, se dirigía a trabajar a la empresa Petropac del Parque Industrial y vivía en Colonia Avellaneda, y fue de noche cuando acontece este lamentable accidente. Mi hijo trabajaba en la empresa Petropac. Salía de la casa a las 9:20 del barrio 250 Vivienda de Colonia Avellaneda. Entraba a las 22 horas, o sea que salía con más que tiempo. Él iba en su moto con todos los elementos de seguridad que corresponden, con el tiempo necesario para ir con prudencia. Se habla de una camioneta que intervino y que se habría dado a la fuga, porque su hijo, la moto, queda derrapando en el carril contrario. Sabemos que la moto derrapa por algo, no sabemos por qué. Sabemos que el impacto sobre él es de otro vehículo que se dio a la fuga. Todo lo que han declarado ahora hasta ahora son testigos. A la espera de justicia. Estamos, sí, a la espera de justicia.